estoy aterrada. Vámonos. Vamos. Vamos. Tienen que ser rápidos. Aquí está la parte que faltaba, como le prometí. Haga vuelos. Ahora dale un golpe. ¿Qué? Tiene que parecer que fui atacado por sorpresa. Vamos, golpéame con fuerza. Tengo que desmayarme. Pensando en mi madre que no puede encontrar. Si fue ella quien le contó esa historia a Saúl, debe estar cerca, mi amor. Espero que sí. Tenemos a Asher, que creíamos que estaba muerto y reapareció. Mantén la fe, Jurzabú. Ella ha de aparecer. Yo también lo creo. Lo apuesto. Perdón. Perdón, apostar nunca más. Me gustaría que esa mendiga fuera mi abuela. Amé la historia del elefante que se convirtió en mariposa. ¿Te la cuento de nuevo? Sí, quiero. A la hora de dormir. ¿Y Dana? No quiso comer. Estaba indispuesta. Pero después le llevó algo. Mire nada más esto. Ya casi no tenemos platos en esta casa. Mañana mismo necesitamos salir a comprar más como habíamos acordado, Malta. Entonces compre una buena cantidad y vea si consigue un buen descuento. Nicolau, ve a llamar a Absalón para comer, por favor. Ahora mismo. Estoy hambriento. Absalón. ¿Qué quieres? Absalón. ¿Qué quieres? La comida está en la mesa. No tengo hambre. ¿Qué está pasando, hermano? Nada. Absalón, no fuiste a trabajar. Te la pasas en esta habitación. Déjame en paz, Nicolau. ¿Pero cómo puedo ayudarte? ¡Vete! ¡Fuera de aquí! Entonces, Malca, ¿te gustó la idea? No lo sé. ¿Será que Zack aceptaría adoptar a un niño? Ay, no cuesta nada preguntarle. Es un gesto noble y puede ayudar a traer nuevos aires al matrimonio y para su amor. Yo tengo dudas si eso va a traer más amor o más problemas. ¡Ay, finalmente! Llegaron las mujeres de negocios. Buenas noches para usted también, suegra. ¿Nos extrañó? No. Lo que extrañé fue la vajilla. Ellos rompieron más platos hoy. ¿Y dónde están? En sus aposentos exhaustos. ¡Ah, se ríen! ¡Ah! Yo quiero saber cuándo va a terminar esta situación. ¿Y quién va a pagar todos mis platos? Muy pronto cambiaremos de lugar, señora. Pero es muy importante para que nuestros maridos valoren el trabajo en casa y la crianza de los hijos. A veces eres inteligente, hermanita. No debe ser la parte que nos diferencia, hermanita. No empiecen. Vayan a llamar a Tamir, Samir y mis nietos. Y los platos son cosa suya. No aguanto más escuchar platos quebrados en esta casa. Sí, señora. Sí, señora. ¿No vas a ayudar a tu madre y a Selfa? Ay, mi amor, estoy exhausto. Holgazán, ¿no puedes cuidar a tus hijos y la casa? Prefiero ser condenado a vivir en un calabozo que trabajar así. Talita, estoy muerto. Muerto es el hombre que tú y tu hermano mataron en la Casa de la Luna. ¿Escuchaste algo sobre el asesinato? Solo se habla de eso en la calle del comercio. Los dos hermanos asesinos. ¿Y ahora? Nunca más voy a poder salir de casa. Por lo menos por un buen tiempo hasta que las cosas se calmen. A no ser que quiera ser preso y condenado a muerte. No, no, por favor. No quiero morir. Entonces, no quiero continúo escondido.
Los guardias están detrás de ti y de Samir. Sí. Pero es mejor si te comprometes en no romper nada más, si no tu madre te echará afuera. No romperé nada. Tendré mucho cuidado de no romper nada. Tengo una familia y no quiero morir. Sí. Se llevaron a mi hijo. Arrancaron un pedazo de mí. ¿Qué será de Belsasar en aquel lugar inhóspito? Cercado de arena por todos lados. No. Nuestro niño es listo. Él va a sobrevivir. Será. Tus ojos me dicen lo contrario. Sí. Va a necesitar domar su prepotencia. Nos equivocamos en su educación. ¿Cómo puedes decir eso, Nabonido? Hice lo que cualquier madre haría. Protegí a mi hijo, di todo lo que Belsasar quería. Sí. Todo lo que el oro puede comprar. Pero el respeto no se compra. Ni con el oro. Dejamos que creciera sin límites. Un rey no conoce límites. Estaba educando a mi hijo para gobernar. Lo sé, mi amor. El problema es que Belsasar es solo uno más en la línea de sucesión. Tenía un largo camino por delante. Tropezó fuerte antes de tiempo. Temo que nunca será rey. No. No. No, Nabonido. Belsasar se sentará en aquel trono. Traeré a mi hijo de vuelta. Mi padre pudo darme la espalda. Pero los dioses no me van a abandonar. Un agradable encuentro. Pero el rey parecía estarse despidiendo. Estaba muy conmovido por lo que tuvo que hacer con su nieto. Lo imagino. ¿Tu plática con David también fue buena? Muy buena. La mejor que hemos tenido hasta hoy. Pasó el día entero cuidando a su hermano. Muy comprometido. Adorable. Es un alivio saberlo. Por el exceso de trabajo estaba descuidando a mis hijos y a ti. Y no quiero fallar en eso. No te preocupes. Cualquier cosa yo le jalo las orejas. Hazlo. Pero no muy fuerte. Alia, ¿tú eres feliz? ¿Por qué lo preguntas? ¿No lo has notado? Agradezco todos los días por el marido y los hijos que tengo. Yo también. Soy muy feliz. Parece que pasé mi vida entera en este palacio. Pero no me quejo. Fue en Babilonia que te encontré. Daniel, ¿crees que extrañarías al rey si partiera? Sí, sin duda. A pesar de todos los pesares, nos hicimos amigos. Se nota que le agrada el gobernador. En la eventual partida de Nabucodonosor, Evil Merodach estará preparado para gobernar. Será un rey justo, generoso. Y más tranquilo. Hasta el gobernador se tranquilizó bastante últimamente. Cambiando de tema, ¿vas a escribir en tus pergaminos? Hoy ya no trabajaré en nada. Quiero nada más hacer mis oraciones. Inclúyeme en ellas. Sabes que siempre lo hago. Thank you.
también me dio sed. Discúlpame, no quería asustarte. ¿En serio todo está bien? Sí, solo estaba distraída. ¿Quieres platicar? Ahora no. Estoy muy cansada. ¿Qué está pasando, hermana? Dímelo. Nada, Johanna. Solo es cansancio. Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Sería la muerte o ser enclaustrado por el resto de su vida como Joaquín. Hablando de él, ¿lo has ido a visitar? Hace tiempo que no veo a mi amigo. La última vez que lo vi, estaba muy desanimado. No es nada fácil, ni para él, ni para la dedica de Disa. Sin contar con la reina de Judá, que a pesar de su forma de ser, sufre por eso. Iré a ver a Joaquín y le llevaré algo para alegrarlo un poco. Hazlo, mi amor. Tu simple presencia será una alegría para él. Hijo mío, vete.
Tenemos que regresar, señora. Puede irse. Pase lo que pase, estaré siempre a su lado. Excedió un poco con la bebida. Me imagino que debe estar sufriendo. Preocúpese por su vida. No fue por no advertirle. Aquella criatura, cuyo nombre evito pronunciar, vino al mundo en una misión diabólica: sembrar el mal, corromper y destruir a los hombres. Y está cumpliendo bien su misión. Tal vez tenga razón. Tal vez sea así. Siéntase feliz de haberse librado de ella. Usted también es parte de la escoria. Hijo repugnante, asqueroso. El terror por todos los rincones. Lados, lados, como dijo Jeremías. Jeremías. Váyase al infierno. Siervos. Es una vergüenza que haya escapado así. Y la culpa es tuya. Borraron un guardia, pero ya está preso. ¡Quítenme sus manos inmundas! ¡Soy la reina de Judá! ¡No pueden tratarme así! Aquí están los traidores, señor.
mitad de mis hombres detrás de ese maldito. Sí, señor. Si los encontramos, mátenlos. ¡No! ¡Ustedes no pueden hacerlo! ¡Que sean traídos y juzgados! Su hijo ya fue juzgado y es un traidor y será ejecutado muy pronto. ¡No! Señora, me gusta. ¡Por favor, no maten a mi hijo! Pienso que sería muy fácil escapar del reino más poderoso de la Tierra, ¿verdad? Ustedes tienen sangre hebrea. ¿No es cierto? Atiendan una súplica de la reina de Judá. Me considero babilonio, señora. Y en caso de que no lo recuerde, yo lideré la destrucción de su reino. Y yo también participé. Tengo que arrodillarme para tener una pizca de compasión. Arrodíllese frente al rey cuando ordene que la noble cabeza sea cortada. ¡No! ¿Qué hago con ellos? Arrójalos al calabozo y espero que puedas mantenerlos adentro. Ahora voy detrás de su hijo si aún no es asesinado por los guardias. Lo haré con mi espada. ¿Y ahora? Pues hay que hallar al rey antes que ellos. Sí, vamos. Vamos, Lior. ¡Alto! Thank you.
quiera conmigo. Pero por favor, perdone a Elisa. No. No se preocupe. En instantes ella irá a su encuentro.
algo así. Por favor, señora. Al contrario que Joaquín, no se quedará aquí por mucho tiempo. El día de mañana el rey mandará a ejecutarlos. ¿Algún recado para la mujer del escriba? Tal vez quieras despedirte de tu amiga. No. Como lo prefieras. Que tengan buena noche. Corrijo. Tengan una última buena noche aquí. Con permiso. Cierra. Pero los guardias registrarán la ciudad. No tardará en que sean encontrados. Cierto. Tenemos que pensar algo para ganar tiempo. Asher, ¿pretendes sacarlos de la ciudad? Sería muy arriesgado y prácticamente imposible. Lior tiene razón. Todas las salidas estarán vigiladas. Además, este plan de fuga fue una equivocación. Todo iba a salir mal, pero la desesperación fue más grande que la razón. Majestad, tranquilo. Hallaremos la forma. No quiero ponerlos en riesgo, pero tal vez lo mejor sea entregarme. Solo me gustaría pedirles por Edisa. No renuncie antes de tiempo. Asher tiene razón. Nunca le he negado abrigo a quien lo necesita y no empezaré a hacerlo hoy. Beba. No sé cómo agradecer lo que están haciendo. Sinceramente, solo de causarle molestias a Nebuzaradán ya me siento recompensado. Eso es verdad. A él le gustan los problemas. Encontró a Johanna y estaba todo bien. Pero ¿para qué estar en paz, verdad? Eso es muy aburrido. Ajá. Y es por eso que no dejas de seguirme, ¿verdad, Leor? Para no aburrirte. Bien. Tenemos que volver al palacio para no levantar sospechas. Hasta mañana. Nos vemos. Shalom. Mi amor, ya me voy. Ten cuidado, por favor. Disculpa. Disculpa por meter a tu familia en esto. Todo saldrá bien. Te amo. Yo también te amo. Shalom. 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 Arreglaremos un lugar para que duerma en la despensa. No es lo más cómodo, pero es lo más seguro. Muchas gracias. Tengan fe en Dios. Todo estará bien. Por favor, que tenga fe. La reina Neusta se sacrificó por nosotros y Ebeda se quedó con ella. Pediremos por ellos, no se preocupen. Ahora vamos, que voy a mostrarles dónde dormirán en la despensa. Solo hay que bajar la voz para no despertar a los niños. Con permiso. Debiste haberme puesto al tanto de tu decisión. ¿Crees que hice mal al exiliar a nuestro nieto? Por el contrario. Belsasar no tiene remedio. Demostró ser más peligroso de lo que imaginábamos. Pero si pretendías enviarlo lejos, ¿por qué no me lo contaste?
Solo quería evitarte la furia de Nitocris. Mejor que me odie a mí y no a ti. No funcionó. Está furiosa conmigo. No te preocupes por no decirme las cosas. Estaré a tu lado, apoyándote en tus decisiones, por más duras que sean. Nunca ha habido una reina tan fuerte y admirable como tú, Amitis. Me siento honrado de tenerte como esposa. Y yo estoy muy orgullosa de estar casada con un rey que jamás será olvidado hasta el final de los tiempos. Tuve tantas mujeres en mi vida, pero tú eres y siempre serás la única a la que amé. Eso lo sé. Siempre te divertiste y siempre volvías a mí. ¿En serio crees que no seré olvidado? No tengo la menor duda. Dentro de algunos milenios, a través de generaciones y generaciones, el nombre de Nabucodonosor será recordado. Extrañamente, eso me trae un gran alivio. Tú conquistaste eso, mi amor.